Hola amigos de GSTV, bueno, como ya saben, este programa es de nuestros alumnos. Hoy comenzamos el turno vespertino con unos chicos y unas chicas que vienen totalmente con un ánimo esplendoroso presentándonos un tema que, bueno, a todos nos es muy importante y para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí. Así que, bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar a la Escuela Secundaria Técnica número 7. Exactamente, la Técnica número 7 viene a acompañarnos el día de hoy presentándonos un tema muy importante. Pero antes de poder comenzar con el desarrollo del tema, quisiera que ellos se presentaran. Y así que, bueno, comenzamos. ¿De aquel lado tenemos al compañero? Ángel. Ángel. Pues Edgar. Yamilé. Alexis. Lucero. Chicos, a ver, ¿cómo se encuentran? ¿Tienen nervios? ¿Es su primera vez? A ver, cuéntenme. Es la primera vez y pues creo que todos nos encontramos nerviosos. Ok. A ver, ¿cómo les dijeron o cómo fue esa reacción cuando les dijeron, ven chicos, a ver, está la opción de que ustedes puedan ir a televisión o a radio en su caso? ¿Cómo se sintieron? Pues muy emocionados. Ajá. Extrañados. A ver, ¿el micrófono? Ah, pues algo extrañados. ¿Extraño por qué? Pues porque muchas de nuestras compañeras también son buenas y que nos escogieran a nosotros, pues sí es como que confíen en ti mucho. Exactamente, pero bueno, el hecho de que, bueno, los hayan escogido ustedes es porque, bueno, vieron algo en ustedes que son mejores y quieren venir a presentarlo aquí en televisión. Pero a ver, antes vamos a comenzar. ¿De qué nos vienen a hablar el día de hoy? A ver. De la física y la relación con la vida cotidiana. Ok, a ver, bueno, vamos a comenzar con el tema que es la física en la vida cotidiana. Comenzamos, a ver, por favor. Vamos a empezar. ¿Qué son los átomos, chicos? Los átomos son las moléculas que conforman a un objeto. Ok. ¿Cómo es que interactúan esta parte de los átomos? Bueno, los átomos son, interactúan desde que nosotros nos despertamos, abrimos una puerta, movemos una silla o al caminar para ir a la escuela. Exactamente, cualquier forma o movimiento que hagamos es un movimiento de átomos, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo están compuestos los átomos? Los átomos están compuestos por tres partes. En el centro de los átomos están los neutrones, los protones, y alrededor de estos giran tres partes que se llaman electrones. Okay. Bueno, y bueno, relacionando un poco el tema, ¿ustedes cómo relacionan la física con su vida cotidiana? Pues los vemos desde un punto de vista en donde entendemos que desde caminar, correr, abrir una puerta o golpear algún objeto, ahí se genera la física. Ok, por ejemplo, a ver, de este lado, ¿tú cómo relacionas la física en tu vida cotidiana? ¿Qué es donde más la aplicas? Al momento de hacer varias actividades, por ejemplo, algunas tareas, a veces tenemos que utilizar los que son las maquetas para hacer más representaciones. Ok. Por allá, ¿de qué forma tú aplicas la física en la vida cotidiana? Bueno, pues yo desde que abro un libro para leerlo, ya que me llame la atención o que me interese. Exactamente. Me estaban hablando hace un momento de lo que es la energía. ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía? Pues existen varios tipos, por decir, energías naturales, como por decir la solar, la hidráulica y la eólica, que es del aire, y por decir algunas que contaminan, como la energía, la energía geotérmica y la energía nuclear, que es donde más interactúan, bueno, de lo que aquí estamos hablando. Okay, ¿y cómo aplicamos estas energías en la vida cotidiana? Bueno, alguna de ellas. Pues simplemente la energía eléctrica en la mayoría de aparatos que ocupamos. Ok, ¿qué otra forma? Pues hay varios modelos de energía solar. Por ejemplo, está la estufa solar que
que calienta los alimentos con tan solo aluminio. Ok, ¿qué otra forma? La solar igual, para alumbrar la casa, en vez de usar luz eléctrica usamos la solar y eso ayuda más a la naturaleza. Ok, bueno, yo les doy otro ejemplo, de forma, con el sol, han visto que, bueno, actualmente ya no, algunas casas no usan boiler, no, de los comúnmente, ahora ya también estos se utilizan de forma con plaquetas solares, que realmente calienta el agua y obviamente ya no ocupamos gas, o más bien ocupamos la energía solar, ¿no? ¿Qué otra forma? ¿De qué otra forma ocupamos la energía? Por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México hay varias plantas de energías naturales, por ejemplo la solar. La solar se utiliza para… hay modelos que son solares y por decir carros, o por ejemplo hay energía, con la energía eólica se riegan plantas. Exactamente. ¿De qué otra forma podemos ocupar la energía eólica? Para hacer que funcionen algunas máquinas que se utilizan como en granjas, en algunos lugares en donde se hacen construcciones. Y... ok, ¿cuál es la principal característica de esta energía? A ver. Que se usa a través del movimiento de las hélices que tiene, bueno, que es la que dan la alimentación como energía eólica. El aire golpea estas hélices y hace que se muevan, y cuando se mueven crean una fricción. Esta fricción hace que se mediante un generador se convierte en energía eléctrica, y así alimentan a distintos aparatos que nosotros usamos en nuestra casa, en la escuela o en distintos lugares. Exactamente, eso es gran parte de lo que se utiliza la energía eólica. Vamos a, bueno, en este caso, ¿qué es la energía atómica, chicos? Bueno, pues la energía atómica es se utiliza mediante el movimiento de átomos, la interacción entre ellos. Cuando estos se calientan, los neutrones que no tienen así como un tipo de energía, se dispersan de cada uno de los átomos, entonces chocan con otros átomos y estos se dividen en dos. Cada uno de los que se dividen en dos, reparte otros tres neutrones a los demás átomos, y así mediante esta interacción crean un movimiento. Y con este movimiento se genera, como ya dije hace un momento, a partir de un generador, la energía eléctrica. Ok. Chicos, ¿saben quiénes fueron las primeras personas que estudiaron los átomos? Uno de ellos fue Thomson, Rutherford y Bohr. Ok. Bueno, son los principales, ¿no? Sí. Ok, ¿qué sabes de estas personas? Fueron las primeras en estudiar la materia, ya que fueron así como que separando los átomos, y fueron estudiándolos parte por parte y fueron viendo qué características tenían. Ok. A ver, encima en algunas características, ¿sabes? ¿O qué ibas a comentarnos? Eran más representadas por parte de maquetas o prototipos. Ajá. Para ser mejor explicadas a la comunidad. Ok, ¿qué más por allá? Pues lo principal, yo creo que les nació ese misterio de saber de qué están hechas las cosas, la materia y qué nos rodea, ¿no? Exactamente. Ahora, coméntenme, chico, ¿saben cuáles son los estados de la materia? Pues los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Ajá. Ahora, a ver, coméntenme, ¿cómo podemos pasar de un líquido a un gaseoso? Por medio de la evaporación. Exactamente. A ver, otro ejemplo de otro estado de la materia, que pase de un estado a otro. De líquido a sólido. Ajá. Que ¿cómo? Es cuando al líquido se le enfría y se hace sólido. Ajá. ¿Qué más podemos hablar de la materia? Que, por ejemplo, para que algo líquido pase a estado sólido, al enfriarse los átomos se juntan y eso hace que se vuelva más sólido. Ok.
Okay. Porque mientras más separados estén, menos sólido es, y mientras más juntas estén, más sólido es. Okay. ¿Cuál es la representación de las moléculas? ¿O qué es la representación de las moléculas? Las moléculas son son parecidas a los átomos, porque también son las partes que conforman a un objeto. Uh-huh. Hace rato mencionaban de los líquidos, los gaseosos y los sólidos. Los gaseosos, sus moléculas son más, no son tan unidas, son muy débiles y son más propensas a separarse que en uno sólido, porque en el sólido se permanecen unidas y no tienen un movimiento muy un movimiento que esté a cada rato pasando entre esas dos. Okay, a ver, por este lado ibas a comentar algo. Bueno, okay. Bueno, pues esto es gran parte de lo que ven en física o de lo que aprendemos en esta materia de física. Pero a ver, cuéntenme, chicos, ¿de qué otra forma estamos hablando de cómo ocupamos la física en la vida cotidiana? Ya comentamos un poco de la energía, de las moléculas, de la materia, pero no simplemente ocupamos esas formas de la física en la vida cotidiana. ¿De qué otras formas ustedes ven, por ejemplo, aquí en el estudio, de qué podemos ocupar la física en la vida cotidiana? Bueno, nosotros, a ver, ustedes, ¿en qué se imaginan? Pues la física en sus luces, sus lámparas, sus cámaras, al montarlo, subirlo, cargarlo. Exactamente, bueno, en este caso pues las cámaras tienen un cierto nivel, ¿no? Tienen que estar con un movimiento, y obviamente ocupamos la física para igual que tengamos un cierto tiro de cámara, ¿no? Sí. ¿De qué otra forma ustedes la ocupan en la escuela? Pues al anotar apuntes, al estar platicando con tus amigos, cuando te toca exponer en alguna materia, pues cuando explicas ocupas la física. Okay. Bueno, pues eso fue el tema que nos presentaron, la técnica número 7, pero bueno, antes de podernos despedir, quisiera que ustedes, chicos, mandaran algún saludo a las personas que ustedes deseen, que nos estén viendo a través de este canal de GES Media y de GES TV. Así que bueno, comenzamos por aquel lado. ¿Algún saludo que quieras enviar? Pues yo a mi mamá y a mi familia. Ok, ¿qué se llama tu mamá? A mi mamá se llama Carmen. Ok. Pues yo un saludo a mi papá, a mis abuelitos. Yo quisiera mandarle un saludo al profesor, bueno, al director de nuestra escuela, que se llama Francisco Gutiérrez. Bueno, yo le quisiera mandar un saludo a todos los maestros que nos apoyan, como la maestra Adriana Flores, el maestro Dante Rodríguez y la prefecta Sandra. Yo le quisiera mandar un saludo al coordinador Carlos y... Ok, bueno, pues yo también quisiera mandar un saludo a nuestro director general, el licenciado Manuel Salado Cuevas, que es el licenciado que se encarga para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en DGES TV. No se pierdan más programas de aquí de nuestros alumnos por medio de DGES Media. No se vayan, seguimos con más programación y bueno, estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Tinca número 7. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.